This is the what's called the educational series, the 1896 series, and this was actually the last time that we had a woman on currency, of course, Martha Washington, here with George. Our history is representing this particular era, and our currency should reflect that. My mom and dad came from Mexico in 1958 and landed in Hayward, California, where I was born and raised. My dad left when my mom was around 31 years old. The oldest was 11, the youngest was just born, and she definitely did a great job raising all of us and us all off to college. When I came across the Bureau of Engraving and Printing, I just thought it was a treasure trove of history. Renderings and vignettes and what they designed, and it was a little more than obvious that women were missing from our current notes. I'll never forget the first time I made the formal presentation to Secretary Geithner. It was very deliberate on how we approached it. And after the presentation was over, his first response was, "This is cool, we should do this." And I'm proud to announce today that the new $10 bill will be the first bill in more than a century to feature the portrait of a woman. When Secretary Liu made the announcement that we were placing a woman on the $10 note, it was overwhelming. I have a 1, 5, 10, and a 20. Will you sign this $10 bill? Absolutely, absolutely. And hopefully in the future I could sign another version of the $10 bill. When people ask me, what took you so long to do this? My response is the same. What took us all so long to have this conversation? Not just this conversation about women on currency, this conversation about women in general. There's lots of great role models out there, and for the most part, I just think people are excited this is happening. This is historical. Fundación Telmex y todos sus becarios le dan la bienvenida a México y a este escenario a la Tesorera de los Estados Unidos de América. Every relationship matters, every single one. And life is too short to burn bridges. Life is too short to think that someone who you might think might not serve any purpose serves every purpose. Rosa Gumatao Tao Ríos. Gracias por ser parte de México Siglo XXI. Hola. Es un placer estar aquí con ustedes en el país de mis padres, de mi corazón. Y aunque nací en California, casi todos mis parientes todavía están aquí. En Guadalajara. A ver, ¿dónde están los de Jalisco? ¿Dónde están? Y perdón, pero también quiero hablar en inglés para que sepan lo que está dentro de mi corazón. Hello. Hola. It is absolutely an honor es to be here. Un honor I estar aquí. Quiero agradecer sobre todo al señor Slim y su familia por esta invitación y la oportunidad que me dan de poder hablar con ustedes, porque ustedes son el futuro. También estoy encantada de que mi madre esté aquí conmigo. Como vieron en el video, soy la tesorera de Estados Unidos. Y como tesorera, lo que tengo que hacer es supervisar toda la impresión de los billetes, el área donde se reproducen todas las monedas, las reservas que tenemos de Fort Knox. También soy supervisor y también soy una de las consejeras senior al consejero principal de la tesorería, que es mi jefe. Y déjenme decirles que ha sido un gran honor dar servicio a mi país. Y ha sido muy interesante porque yo no tenía la intención de trabajar con el gobierno federal. Ni un millón de años me hubiera imaginado que estaría yo hoy aquí parada como tesorera de Estados Unidos. Ni siquiera hace 10 años lo hubiera imaginado, pero de repente tuve ese llamado, sentí un llamado interesante. Para que sepan, yo era parte del equipo de transición de la Reserva Federal
justo después de la elección presidencial del 2008. Estábamos justo en la cima de la crisis financiera y nos pidieron a 23 profesionistas del área financiera que entráramos para lo que yo pensaba era una cumbre sobre finanzas, pero nos pidieron que trabajáramos en la crisis, en la peor crisis que Estados Unidos ha tenido en el aspecto financiero. Y de 23 de nosotros, se recomendaron a 7 de nosotros para un puesto permanente. Yo fui una de estas 7 y tomé la decisión de mudar a toda mi familia de California, a mi hija, que en ese momento tenía 9 años, mi hijo tenía 13, y nos mudamos a esta área extra, esta tierra lejana que se llamaba Washington, D.C. Y nunca más pensé que podía estar preparada para poder enfrentarme a lo que estaba sucediendo en ese momento, pero fue una decisión muy deliberada y no tengo ningún remordimiento, nada, para nada. Y para mí hay tres factores muy importantes que han jugado un papel en poderte aclimatar cuando es necesario, y es la combinación de mi crianza, algo que mi mamá nos ha enseñado a todos. Y estas tres cosas que salen de nuestra comunidad es que son la familia, el alimento y la fe. Entonces, quiero hablar de cada uno de estos tres puntos. Familia, yo soy una de 9, ya oyeron la historia, soy una de 9 hijos, 6 niñas, 3 niños, soy la sexta, y hay como que 11 años de diferencia entre el mayor y el menor. Y cuando mis padres llegaron a Estados Unidos en 1958, eligieron vivir en Hayward, California. Hayward, California tenía una área para perros y nosotros seguíamos el trabajo, ¿no? Íbamos a donde estaba el trabajo con mi papá y mis padres ahí se quedaron. Mi papá, como lo escucharon, regresó a México. Mi mamá se quedó para criar a los 9 por ella sola, ¿no? Por sí misma. Ella crió a los 9 y los 9 éramos, los 10 éramos un equipo. Y ese vínculo que proporciona la familia, ese vínculo tan cerrado dado por la familia, es sumamente importante. Y por medio de esta cimentación de la familia, todos supimos entonces que nos tenemos que apoyar. Entonces, trabajamos desde muy jóvenes. Y sí, en algún momento nos tocó incluso ir a la pizca y recoger, cosechar las ciruelas. Y mi mamá, después de esto, se aseguró de que todos tuviéramos una ética laboral muy sólida, que estudiáramos, había un énfasis muy fuerte en el estudio y en lo que significaba ser parte de una comunidad muy, muy cercana. Vamos al segundo, el alimento. El alimento para nosotros no era algo nada más que ay, vamos a probarlo, era toda una experiencia. Era toda una experiencia. Y una de las maneras en la que nos apoyamos o que nos ayudaba nuestra mamá para poder comer es que hacía muchos tamales en fiestas, en bodas. Mis favoritos son los tamales. Y yo recuerdo que, de hecho me estaba recordando, ¿no?, que hubo una ocasión en un periodo de 24 horas en las que hicimos 1,300 tamales. ¿No? En este periodo de 24 horas hicimos 1,300 tamales. Pero era lo que hacíamos, era lo que teníamos que hacer y así es como teníamos que vivir. Así es como teníamos que vivir. Entonces, el alimento para nosotros es la conservación de la cultura, la conservación de las tradiciones. Es una manera de que nos acordemos de toda nuestra historia y de que podamos aceptar y tomar lo que es importante para nosotros. Y es quien soy hoy, es parte de mi cultura. Y luego fe. La Iglesia Católica tuvo un rol muy importante en darnos esta infraestructura, este sistema de soporte, de apoyo para que pudiéramos seguir estudiando. Los 9 recibimos una educación católica desde que empezamos a estudiar hasta que nos graduamos de la preparatoria. Y en mi opinión, yo no estaría aquí si no fuera por el apoyo de la Iglesia Católica. Pero había algo más. Se trataba de los valores que nos enseñaron. Porque es sumamente importante que siempre sigamos enfocados en no solo lo que aprendemos en la escuela, sino en la forma en la que tratamos a las demás personas. Entonces, escucharon, digo, tuve la suerte de ir a la Universidad de Harvard, fue algo de Harvard, fue muy emocionante. Y
Mi hijo acaba de iniciar su primera semana en Harvard hace 2 semanas, entonces estoy un poco triste, ¿no? Sigo siendo muy vulnerable ahorita porque le tuve que decir adiós a mi hijo, así como mi mamá me tuvo que decir adiós a mí hace más de 30 años, ¿no? Esto ha sido algo muy difícil, sobre todo por este vínculo tan tradicional que tenemos de permanecer juntos. Sin embargo, lo que aprendemos en la escuela es tan importante como lo que hacemos en nuestra vida personal, ¿no? Nuestra inteligencia emocional. Entonces, aunque estoy sumamente orgullosa de mi hijo que está ahorita en Harvard, estoy mucho más orgullosa del hecho de que es una buena persona, una muy buena persona. Y ese es el lado de la inteligencia emocional. Ese es el lado de esta idea del respeto, de estar consciente de todo y de ser empáticos con todos. Porque se imaginan cómo sería este mundo si todas las personas inteligentes tuvieran esta empatía. Sería un mundo muy diferente, sin lugar a dudas. Para nosotros, esos tres elementos de familia, alimentación y fe son los que me impulsaron y siguen conmigo, permanecen conmigo hasta este día y han definido quién soy. Porque debemos enfocarnos no en las cosas que nos dividen, sino en las cosas que nos unen, en las cosas que tenemos en común, sobre todo entre los dos países. Ustedes son yo y yo soy ustedes. Y juntos tenemos la misma sangre, exactamente la misma sangre. Entonces, algo interesante es uno de los trabajos que hizo mi hijo para la universidad. Él escribió sobre sí mismo y su propia identidad. Y mi esposo es japonés, la mitad japonés y la mitad rumanos. Entonces, mis hijos son un cuarto de japonés, un cuarto de romano y la mitad de un mexicano. Y lo chistoso es que no estaba uno contra el otro, era un conjunto de todo. Y él escribió que era así, el cuento de las 12 abuelas, ¿no? Y hablaba de las dos abuelas, la abuela que tenía en Japón y la abuela que vivía en Guadalajara, Jalisco, y las dos abuelas que lo criaron. Yo tuve la suerte de que mi mamá vivió con nosotros cuando mis hijos eran jóvenes y fue un gran privilegio, ¿no? Y entonces cuando empezó a escribir su borrador, él empezó diciendo, yo soy Joey, y empezó a hablar de sus dos abuelas y no habló de las diferencias que existían entre ellas, sino habló de los puntos en común, habló de los valores que ambas le enseñaron, habló del alimento que ambas preparaban, habló del amor incondicional que ambas abuelas le dieron e hicieron que él fuera la persona que es. Él no es más mexicano que japonés, él es todo, es un conjunto de todo. Y terminó este documento diciendo, yo soy Joey. Very, very beautiful. Fue algo muy, muy hermoso. He truly is, my kids truly are, mis hijos the American melting pot, realmente son el hervidero estadounidense, ¿no? Son los abuelos de dos inmigrantes y de dos abuelas que llegaron a Estados Unidos para tener un mejor futuro para su familia y sus hijos. Entonces, yo les digo a mis hijos que representan dos de las demografías con mayor crecimiento en el mundo, que hoy nadie se ve como ustedes. El día de mañana, todos se van a ver como ustedes. Y eso es lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. Ese es el caso en general. Si vemos las predicciones de crecimiento, nosotros somos el futuro. Y los mexicanos en Estados Unidos representan el 65% de todos los latinos en Estados Unidos. 65%. El siguiente grupo en tamaño son los puertorriqueños, que es menos del 10%. Ni siquiera se acerca a esta cantidad.
Mi punto es entonces que como mexicanos tenemos una gran responsabilidad de saber qué significa eso y cuál va a ser nuestra participación en el futuro, cuál va a ser nuestro clima político en el futuro, cuál va a ser nuestro clima económico, el clima social, cuál va a ser nuestra cultura en el futuro, cómo se va a ver, no solo aquí, sino también en Estados Unidos. Entonces, si somos lo suficientemente intencionados, estratégicos y bien organizados, no hay nada que no podamos lograr. Sin embargo, quiero dejarlo muy claro, no es la geografía la que debería de definirnos. Les digo, soy tan mexicana como soy estadounidense. Mis ancestros es como la mayoría de los mexicanos, debe de tener algún tipo de descendencia francesa, española, y yo soy parte de todo eso. Y he aprendido a aceptarlo, hacerlo mío y hacerlo progresar, a reflejarlo. Y esto no es sencillo, nunca es fácil ser diferente. Es como cuando fui a Harvard, era 1983, y estás recorriendo este campus y nadie se ve como tú. Todos son diferentes, hay muy pocos mexicanos. Había muy pocos en Harvard cuando yo estaba ahí. También fue muy difícil mudarnos de California a Washington, D.C., pero por otro lado son oportunidades también. Entonces, la principal ventaja que uno puede tener es cómo ser diferentes, cómo poder resaltar de una forma positiva para poder hacer una diferencia. Y eso es lo que he aprendido a hacer. En Harvard lo acepté, realmente lo impulsé. Y una de las primeras cosas que hice, y eso es lo hermoso de todos ustedes que están a nivel universitario. El nivel universitario es el viaje más interesante. Para muchos de ustedes es la primera vez que tienen como que una visión de quiénes son, cuál es su identidad. Están tomando sus decisiones por primera vez. Están eligiendo ustedes mismos por primera vez cómo quieren pasar su tiempo, qué quieren hacer. Y eso los asusta a muchos. Y para muchas personas es ahí donde regresan a sus raíces. ¿Qué fue lo primero que hice cuando fui a Harvard? Ahí sí me uní al ballet folclórico. Y fue algo maravilloso. Ahí encontré personas con las que me podía relacionar, disfruté la música, la cultura, el baile, me volví la directora, o sea, me encantó tanto que fui la directora. Y algo que encontré muy interesante en esa época es que había muy pocas oportunidades para que nosotros nos presentáramos en vivo, porque no había ningún otro grupo de baile mexicano en la costa este. Era un grupo muy extraño. Entonces, me tomó algunos años, pero empecé algo en Harvard que se llaman los ritmos culturales, que celebra la diversidad. No tiene que ver con las etnias o las razas, sino era las personas de Harvard que querían expresarse con la poesía, la danza, la música, cualquier tipo de arte o de expresión. Y fue algo sumamente interesante porque al principio fue muy difícil que se hicieran los grupos de estudiantes porque no había estos grupos culturales. Tuvimos que ir afuera, que involucrar a la comunidad y me tomó 2 años poder iniciar con este grupo. Pero el día de hoy, cuando yo estaba en Harvard, había como una docena de grupos de estudiantes étnicos y hoy hay más de 55 nada más en la escuela en las facultades de universidad y más de 75 en los niveles inferiores. Hay un grupo, por ejemplo, de baile de lituanos en la escuela en la facultad de medicina y es algo maravilloso. Si el que quiera expresarse, si quieres expresarse de manera, ahí tienes la capacidad de hacerlo. Y aparte, está la capacidad de poder respetar y reconocer la cultura de todos los demás. Y nunca se me va a olvidar, digo, todos los años me invitan para que vaya a ver, porque es algo que yo inicié. Y yo recuerdo que hace un par de años me estaban haciendo una ceremonia en un evento. De hecho, en Harvard hay un mariachi. Un mariachi, o sea, ahí mismo. Y tocaron para mí y me di cuenta de algo que fue muy interesante. El violinista de este mariachi era asiático. Todos los violinistas eran asiáticos. Se me hizo súper fascinante. Entonces, después de que tocaron, les pedí que se acercaran a la mesa para poder platicar con ellos. Y le pregunté a los violinistas, ¿por qué se unieron a un mariachi? ¿Qué les inspiró? ¿Qué les gustaba para unirse a un mariachi en Harvard? Y ellos me dijeron algo que es muy similar, ¿no? Que yo pensaba. Y dijeron, bueno, es que he tocado música
clásica toda mi vida. He tocado violín toda mi vida. Mis padres me forzaron a tocar la música clásica toda mi vida y yo sabía que ya no quería hacerlo, pero quería seguir tocando el violín. En cuanto escuché esa música, me engancharon inmediatamente. Y eso es, de eso se trata los ritmos culturales. Si eres asiático y quieres tocar música de mariachi, que tengas la capacidad, que puedas hacerlo. ¿No? Y para mí, eso hizo que todo valiera la pena. Esa libertad de expresión. Esto es sumamente importante para poder crear y mantener una manera de pensar innovadora. Cuando pasamos las barreras, cuando vemos más allá de nosotros mismos, ahí es cuando suceden las cosas. Y es ahí cuando todo es mucho más emocionante. Deportes también es muy bueno. A mí me encanta el béisbol. Soy gran fan del béisbol. Y siempre le enseño esto a mis hijos, ¿no? Todos mis dos hijos jugaron, empezaron jugando soccer, luego béisbol, básquetbol. Y de hecho, antes de mudarnos a Washington D.C., mi hija, que tenía 8 años y iba a cumplir 9, era la única niña que jugaba en su equipo de ligas menores. En toda la liga era la única niña. Fue algo sorprendente. Y ella creció sin este tipo de obstáculos, ¿no? El género. Género es otro de los puntos que sé que es muy difícil y en donde ponemos muchas barreras. Pero creo que tenemos que dar un paso más allá. ¿Vieron ya la Copa Mundial y el equipo de soccer de Estados Unidos femenil? Fue algo maravilloso para nosotros. Entonces ahora tenemos estos roles femeninos que son maravillosos para mi hija y para todos sus amigos que antes no tenían estos roles a seguir. Y esto hace que sea posible que cada quien pueda seguir sus sueños. Entonces, el ser una mujer y el venir de estos antecedentes en el área de finanzas, bueno, me tocaba casi siempre ser la única mujer en la mesa. ¿No? A la hora que llegué a la tesorería, yo fui la primera mujer que fue confirmada en el área de tesorería durante la administración y fui la única mujer confirmada en la tesorería durante el primer año de la administración del gobierno. Y esta fue otra señal de que las cosas eran diferentes para mí. Me considero como una feminista accidental, porque yo no tenía ni idea de la pasión que podía yo imprimirle a estos asuntos. Pero el ser la única en la sala y tienes que voltearte y preguntarte, bueno, ¿y por qué soy la única aquí? Entonces, la razón por la que yo tomé este empleo como tesorera de Estados Unidos es, de hecho, por un par de ellas. Por una, es que había muchos de los tesoreros en el pasado que no tenían la cartera de finanzas que se requería. Yo quería redimir el puesto, quería que tuviera una importancia y que se fueran unos jugadores en las pláticas de las políticas que se estaban realizando, sobre todo en los puntos más problemáticos en la historia de nuestro país. Pero además, como vieron en pantalla, yo quería que hubiera una mujer en los billetes por primera vez, ¿no? Después de 119 años. En 119 años, solo dos veces ha habido una mujer. En 1865 estaba Pocahontas ahí como en un grupo, en una foto de grupo, en el billete de $2 y luego Martha Washington en 1886 en el certificado de $1. Y eso ha cambiado. Y en el futuro cercano vamos a anunciar quién va a estar en el billete de $10. Esto lo vamos a anunciar en el año 2020, que para Estados Unidos esto marca el aniversario número 100 de que se otorgó a las mujeres el derecho a votar en Estados Unidos. Y esto es solo el inicio. Igualmente importante es el tema de todo el rediseño de los billetes, ¿no? Yo soy presidenta del comité de billetes y soy la que hace las recomendaciones al secretario para los diseños en futuro. Y la recomendación de todos los billetes, no solo el billete de $10, es la democracia. ¿Y por qué es importante la democracia? La democracia es subjetiva y significa cosas muy diferentes a diferentes personas. Puede significar la capacidad de elegir a los líderes, puede ser un ambiente de inclusión, o puede ser encontrar su voz. Y si pensamos en lo que ha sucedido durante este gobierno que inició con una crisis financiera, ¿qué sucedió? Bueno, elegimos a nuestro primer presidente afroamericano. Esto sucedió cuando había un uso masivo de los medios sociales.
se volvió también una forma de comunicarnos. Sabíamos que no podíamos hacer las cosas de la misma manera que antes. El mundo estaba de cabeza. Entonces, después de esto, lo que vimos es que vimos los orígenes de todos estos movimientos en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos. Vimos la entrada del movimiento de ocupación. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en Egipto también, en el verano árabe, ¿no? O recientemente en Turquía acaba de haber las primeras elecciones presidenciales el verano pasado. En Hong Kong también. Todos estos son movimientos pro democracia. Nuestro mundo no es el mismo. Lo cual, nuevamente, si tomamos este tema de la democracia, si honramos el derecho a las mujeres para elegir a sus líderes y que puedan ejercer su derecho a votar, todo esto fue tan importante para mí. Que fue el tema. Y para mí la democracia también tiene que ver con el acceso a los recursos, con el empoderamiento de la gente, los recursos financieros, los recursos físicos y, lo más importante, el capital, los recursos del capital humano. Entonces, es el capital humano, el capital financiero y el capital social. Y el capital humano sigue siendo la mejor inversión que podemos hacer, sin lugar a dudas. Entonces, Telmex logra por medio de sus programas de cultura digital y de educación. Y me encanta esa frase, programa de cultura digital. Es algo sorprendente porque es un cambio en la manera de pensar. La palabra cultura es tan fuerte, es tan sólida, y nosotros sí somos una cultura digital que crece más allá de la geografía. No, estamos conectados más que nunca, y esto es por esta inversión en tecnología, esta inversión en matemáticas, ingeniería, en las ciencias, cosas que son tan importantes. Todos ustedes les han dado un regalo porque son los receptores de estas becas que les permiten continuar con sus estudios y que les permiten seguir en estos recursos tecnológicos. Sin lugar a dudas, el énfasis que se dio en las matemáticas cuando yo crecí hizo una gran diferencia, y yo tuve una gran fortuna porque tengo un hermano mayor que fue mi tutor, sigue siendo mi mejor amigo. Él es ingeniero y se casó con una ingeniera. Hay ingenieros por todos lados. Pero lo más interesante es que fue mi tutor y él se aseguró de que yo siguiera estudiando las matemáticas. Entonces, hay que darnos cuenta de la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene con esta inversión que se hace en ustedes y qué tienen que hacer para apalancar esto, para aprovecharlo. Es sumamente importante. No, hay que invertir primero en nosotros mismos, y esto significa que podemos invertir en otros. Esto no solo se trata de ustedes, se trata de todos nosotros. Entonces, hay una cierta responsabilidad que viene con este nivel de inversión que están recibiendo, y esto es sumamente importante. Los sueños entonces se vuelven realidad, ¿no? Se vuelven realidad para alguien con un inicio muy humilde. Y todas las batallas por las que pasamos nos hacen quienes somos el día de hoy, sin remordimientos. Pero sí siento una gran responsabilidad con mi mamá, con mis países, con ambos mis países y con mis hijos. Pero esto no termina ahí. Nuevamente, mi geografía no me define. Porque compartimos la misma sangre, y como compartimos esta misma sangre, debemos de sentir la misma responsabilidad de empoderar a los demás. Nuestras economías están vinculadas, sin lugar a dudas. Están vinculadas, sin lugar a dudas. Lo que sucede en nuestro banco central va a afectar a su banco central. Lo que sucede en el área de manufactura va a afectar a ambos países. El 80% de todos los insumos para la manufactura que se hace en México vienen de Estados Unidos, y 70% de los productos que se hacen regresan a Estados Unidos como base de manufactura. Entonces, no hay fronteras que van a poder separar todo eso. Eso es sumamente importante y debemos de recordarlo siempre. El punto es entonces que empieza con cada uno de nosotros. Una persona puede hacer una gran diferencia. No se esperen a alguien más, a que alguien más haga lo que ustedes creen o sienten que es lo correcto. El liderazgo correcto tiene que ver con utilizar su voz, encontrar su voz y utilizar su voz para ayudar a los demás, empoderar a los demás y impulsar lo que es importante para todos. Entonces, encuentren su voz, sean líderes. Sin importar cuál sea su pasión, encuéntrenla, acéptenla, háganla suya y
avancen con ella. Esa es la única manera en la que todos podemos seguir adelante de una manera sustentable. Embrace who you are, be proud. Acepten quienes son y sean orgullosos de ser mexicanos. Siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosos. So as you think about your own future, a la hora entonces de pensar en su propio futuro, el futuro de su país y lo que podemos construir en conjunto, deben de saber que como latinos, nosotros somos el futuro. Y recuerden, lo más importante, recuerden, el día de mañana todos se van a ver como ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, y para la sesión de preguntas y respuestas, damos la bienvenida a Alejandra Cuyen y a Nacho Lozano, quienes moderarán la sesión de preguntas y respuestas con Rosy Ríos. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en los formatos que les fueron entregados al comienzo. Por favor, Rosy. Un aplauso para Rosy, por favor. Y ahí viene Nacho. Adelante, por favor. Recuerden mandar con el hashtag MXXI para hacer sus preguntas. Adelante. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció, Rosy? ¿Les gustó? Corazón mexicano, ¿eh? Corazón mexicano. Aunque vive en Estados Unidos. Ahora vive en Estados Unidos. Estuvimos, no están para saberlo, pero estuvimos justo allá atrás platicando con la tesorera y descubrimos que es más fácil entrevistar a la tesorera que a su mamá. Su mamá no sabe la cantidad de anécdotas y de cómo emociona a la gente a partir del orgullo que siente su mamá por su hija. Así pero que muchas felicidades, Rosy, por la mamá que tienes, y muchas felicidades a su mamá por la mamá que tiene. Así que un aplauso también a la mamá de Rosy Ríos, la tesorera de la Unión Americana. Pero yo destacaría que es igual de inspirador ver el orgullo que siente la mamá de Rosy que ver a Rosy cuando tiene a su mamá junto. Sí, no, bueno, le brillan los ojos a ambas. A ver, yo justamente llegué y al camerino le dije, señora tesorera, ¿Qué sintió la primera vez que tuvo usted un billete con su firma? ¿Cómo fue esa anécdota con su familia, con su mamá, con sus hijos, a lo mejor con sus hermanos, sus hermanas y con sus hermanos? No sé si tengo este apuntador. Perfecto. Capta perfecto. Y está bien si contesto en inglés. En inglés, perfecto. Por favor, gracias. Van a estar traduciendo. Gracias. ¿Cómo fue esa anécdota de ver por primera vez su firma en el billete? So when I started in Treasury cuando inicié la tesorería oficialmente, en el papel que tengo ahorita en agosto del 2009, lo primero que sucedió es que literalmente el jefe de billetes estaba en mi puerta porque quería mi firma inmediatamente. Y cuando fui nominada por el presidente en mayo del 2009, yo tuve algunos meses antes de eso. Entonces mi hija Brooke, que ahora tenía 15, pero va a cumplir 30 mañana, creyó que mi letra era terrible, era lo peor, ¿no? Entonces hizo, me compró de estas hojas que tenemos como en segundo año de primaria para que pudiera yo practicar la letra. Entonces, cuando estaban ahí en la puerta, estaban ahí para que yo firmara, me dijeron, tómese su tiempo. Entonces, pasé 6 hojas y finalmente elegí una que me gustara, ¿no? Y lo importante no es porque es mi nombre, sino es el nombre de mi familia. Es el nombre de mi familia, ¿no? Y mis hijos, digo, mi hija tenía 9, mi hijo 13. Y él estaba entrando a cuarto y ella a cuarto, él a octavo, o primero de secundaria, y era un momento muy importante para ellos. Y tener que mudarse de la casa que conocían, del vecindario en el que vivían, de la escuela en la que siempre habían estado, y reubicarlos completamente y sacarlos de lo que ellos sabían que era su vida, fue un gran sacrificio. Fue un gran sacrificio para ellos. Y fue esta capacidad del cambio, habilitarse a nueva área, es la mejor habilidad que tienen, ¿no? El poder aclimatarse a esta nueva área es lo mejor que podrían hacer. No fue fácil, no fue sencillo, y de hecho mi mamá vivía con nosotros, ¿no? Cuando eran jóvenes, entonces yo sabía que tenía que decirle adiós a mi mamá, a alejarlos de ella, que fue muy, muy difícil. Y me dio mucho gusto saber que
era nada más un pequeño punto de nuestra identidad, ¿no? De que nuestro nombre iba a estar ahí en la moneda. Entonces era como un gesto muy pequeño, pero representa muchas cosas, representa a mis hijos. En esta misma línea, y ahorita que menciona a su hija, hace un momento hablaba de putting woman in currency. Como su hija, como mujer, lo vivió. O sea, ¿es el primer paso de putting woman in currency? Es el principio, ¿no? El poner a las mujeres en la moneda es el principio. Para mí no solo trataba de un billete, una denominación o todo esto, o cualquier mujer, ¿no? Sino era el hecho de empezar la conversación de la contribución que las mujeres han hecho a la historia del país. Entonces, les voy a contar algo que sucedió recientemente y esto es lo que hizo que toda la experiencia valiera la pena. Cuando yo estudié historia estadounidense en la preparatoria hace 32 años, ¿no? Hace 32 años y mi profesora de historia me mandó un correo electrónico hace 2 semanas. Me mandó un correo electrónico, obviamente reconocí el nombre, era un maestro maravilloso y ha seguido dando clase en la misma preparatoria. Ha estado en esa preparatoria por 35 años dando historia de Estados Unidos. Y me mandó un correo electrónico hermoso que dice, ok, vi las grandes noticias, gracias por lo que estás haciendo. En los 35 años que he enseñado historia de Estados Unidos, me di cuenta que cuando entré al salón de clases por primera vez en este año académico, no tenía yo fotografías de mujeres históricas en mis paredes. Y eso va a cambiar. Nunca va a ser igual que antes. Esto va a cambiar. Entonces, para mí no es algo que ya hicimos y ya. Hay muchas otras cosas que podemos hacer aparte de los billetes y las monedas, aparte de el gobierno que se puede tener, ¿no? Y este es el conteo. Ya estamos en el conteo, en la cuenta regresiva de 5 años para el gran aniversario en el 2020, ¿no? Nos quedan 5 años para mostrar qué han hecho las mujeres para este país, ¿no? Y tiene que ver con todo, la estructura política, la económica, la social. Todos los que tienen una mamá o que tienen una hija o que tienen una hermana, una sobrina, una abuela, todos deberían de tener esta misma pasión para honrar el papel de las mujeres. Y hacemos lo que conocemos. Digo, si no vemos, por ejemplo, mujeres en nuestros billetes, en nuestras monedas, entonces, ¿cómo sabemos qué va, qué, cuál es nuestro valor y qué podemos hacer? O sea, ¿qué valoramos nosotros? Ahora, justamente todo es posible. Sobre lo que todo es posible y del poder de las mujeres. Además, en este auditorio, otro aplauso para las mujeres que están en este auditorio también. Fuerte el aplauso. Para que estudien matemáticas y finanzas. Es, y no se es den importante. Por fíjese, tesorera, nos manda a Cecilia Barba de Anáhuac del Sur una, ahí se escucha, una pregunta que tiene que ver con otra que también nos mandaron por redes sociales, Ale, que es, ¿qué le recomendarías a las mujeres que quieren ser igual de exitosas que tú? Y además yo le pediría que agregue, ¿qué tiene usted como mujer para semejante cargo? ¿Qué habilidad, qué capacidad, qué conocimiento tiene usted para asumir ese cargo? Creo que es un reconocimiento de que tenemos que ver más allá de lo que aceptamos tradicionalmente. Por ejemplo, tenemos un dicho sobre las mujeres que tienen todo, ¿no? Y es difícil tener todo, es difícil tener un trabajo, una familia, una vida personal, es difícil. Y la verdad es que yo nunca le digo a las mujeres que puedes tenerlo todo, porque es imposible. A menos de que tengas mucha ayuda, es sumamente difícil tener una carrera, tener hijos, tener una vida personal. Entonces, lo que yo les digo a las mujeres, a las niñas, es un par de cosas. Uno, no aspiren a tener todo, ¿no? Así, lo que nosotros definimos como tener todo. Tener todo es lo que tú defines, lo que funciona para ti. Cuando estaba yo en California, mi mamá vivía con nosotros, estaba yo trabajando, tenía mis amigas, mis hermanas, tenía yo lo que yo llamo mi pie de la vida, que tiene muchas rebanadas y era de muy buen sabor, por cierto. Me mudé a Washington y de repente nada más me quedé con 2 rebanadas, mis hijos y mi trabajo. Y era
lo único que importaba. Y eso fue algo que yo elegí. Yo lo elegí para mí, porque eso funcionaba para mí. Entonces, sí, mi casa no estaba tan limpia como yo quisiera, no estaba yo yendo al gimnasio, no tenía yo las actividades sociales que normalmente estaba yo haciendo cuando tenía yo un estilo de vida diferente, pero esto funcionaba ahora para mí y tenía yo un enfoque específico, cosas que quiero hacer en este trabajo. Y además, no trataba de mí, trataba de mi mamá, de honrar a mi madre y de honrar a mi hija, de 15 años, que sin duda puede ser presidente o puede ser, dirigir cualquier junta, ¿no? Yo digo que cuando yo crezca quiero ser como ella. Siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, quiero lograr las cosas para que ella no tenga que vivir con esos obstáculos. Está genial porque además contesta también a la pregunta de América Bautista de la Universidad Autónoma de Guerrero, que preguntaba cuál es el punto exacto en el que converge el papel de madre y mujer exitosa. Pero yo me sigo entonces con la siguiente pregunta y quiero que nos platique, Rosie, cómo una mujer que cuando estaba en la universidad estudió lenguas románticas acaba de tesorera, habiendo pasado por desarrollo urbano y desarrollo económico, siempre desde el punto de vista de las ciudades y no a nivel federal. ¿Cómo es ese salto cuántico en la trayectoria? Así se rió allá atrás también, ¿eh? Así estaba. Nuevamente, nunca me hubiera imaginado, ni siquiera hace 10 años, que este sería mi puesto ahora. Pero creo que, digo, parte fue que fuimos a Harvard, fue artes liberales, no teníamos ningún tipo de vocación, no teníamos historia, literatura, inglés. Entonces, toda mi vida yo pensé que iba a ser abogada. Yo quería ser abogada. Y en mi tercer año en la universidad, me di cuenta que eso no era lo que quería yo hacer. Y me empecé a interesar mucho en el desarrollo de las comunidades, sobre todo en bienes raíces y en las finanzas de bienes raíces. Nuevamente, bueno, el uso de mis matemáticas, que era mi punto fuerte, ¿no? Y yo pensé que, sentí que era un equilibrio muy bueno entre las dos. Yo tenía una licenciatura en arte liberal, pero luego quería yo hacer algo en finanzas, que también era sumamente importante para mí. Entonces, cuando me gradué en la universidad, bueno, estuve en el área de propiedades comerciales, estuve 2 años en esta área, luego fui a la escuela de administración y después fui a bienes raíces comerciales en el Valle de Silicio por un par de años, ¿no? Y en 1994 tuve esta idea, una epifanía de que quería hacer un producto, un servicio público. En 1994 fue cuando dije, ok, quiero participar en el gobierno local y sobre todo en el desarrollo económico y en el redesarrollo, no la reurbanización. Entonces, el antecedente de bienes raíces me ayudó muchísimo porque yo podía hacer todo lo que eran los ingresos, finanzas, impuestos, ¿no? Poder trabajar en proyectos específicos que podían revitalizar las áreas y hacer cambios en estas áreas. Entonces, de hecho, trabajé en 5 o 6 compañías diferentes en diferentes puestos de desarrollo económico, que tiene que ver con creación de empleos, atracción de empleos y el de redesarrollo, ¿no? La capacidad de desarrollar estos proyectos para construir las comunidades. Esto lo hice por varios años. Y después de la administración del gobierno, yo estaba como directora de inversiones de una compañía que se basa en San Francisco y que nuevamente, bueno, estaba yo ahí manejando, administrando el capital institucional. Entonces, si vemos mi trayectoria, es única realmente porque es desarrollo económico, bienes raíces y administración de inversiones. Y es todo esto en conjunto me dio todo un énfasis en empleos, viviendas y acceso a capital, que son los 3 componentes que jugaron un papel muy importante en la recuperación económica después de la crisis. Ahora, yo no podía haber predicho que esto iba a suceder, pero como que todo cayó en su lugar y funcionó. Entonces, de hecho, soy la primera persona en la historia de cualquier gobierno en ser nombrada como consejera senior al secretario en toda esta área de finanzas y de tesorería, ¿no? Algo que antes no tenían y que incluye préstamos que a pequeños empresarios. Nos queda empresarios tiempo para un par de preguntas no más. Tenía, obviamente no puedo dejar mucho de preguntarle esto. Yo creo que usted es una de las pruebas en Estados Unidos. Usted, como nos decía allá atrás, como mujer con corazón mexicano, de que Donald Trump está equivocado. Yo quiero preguntarle qué opina. Yo quiero preguntarle a usted qué opina de lo que dice Donald Trump acerca de los mexicanos.
Digo, vuelvo a lo que yo creo en mi corazón, pero además lo que yo creo también como practicante de las finanzas, y eso es el hecho de que no podemos separar estos países. O sea, ustedes son yo y yo soy ustedes. Estamos unidos de muchas maneras, culturalmente, financieramente, económicamente, políticamente, incluso en algunos casos. Entonces, para mí, aquí es donde la empatía tiene que entrar en estas conversaciones, porque somos la misma sangre, ¿no? California, donde yo nací y crecí, era México. Entonces, la gente como que se le olvida eso, se le olvida que estamos en la misma tierra, que antes era México. Entonces, solo son cifras, ¿no? Si alguien entendiera las cifras, se puede dar cuenta que si hablamos de crecimiento, en consumidores, en economía, en manufactura, en cultura, los bienes y servicios que se requieren entre ambos países, si nada más nos enfocamos en eso, no hay forma en que podamos seguir divididos. Tenemos que buscar cómo unirnos y alentar este tipo de conversaciones. Bueno, pues yo creo que tenemos chance para otro más, ¿o ya no? Una más. Adelante, Cuyen, si tienes una pregunta. Bueno, tenemos una pregunta del público y quiero juntarla con una más, de Ricardo Alberto Camacho, del Instituto Tecnológico de Sonora, que dice, ¿cuál es el mejor consejo que podría darnos para luchar en la vida como jóvenes, como mexicanos? Y yo agregaría al gobierno mexicano ante un entorno de volatilidad financiera como el que estamos viviendo. Yo diría que sigan lo que les apasiona. Sigan conectados con las personas. Ahora, al decirlo, quiero decirles que esta generación es realmente bien interesante, ¿no? Y es una generación interesante porque están sumamente conectados por los medios sociales. Y esto es importante. Y más importante que esto, y lo que va a diferenciar a algunos de ustedes de otros, es esa capacidad que tengan de conectarse con las personas, de tener las habilidades sociales para tener una buena conversación, un buen apretón de manos, decir las gracias, escribir tarjetas de agradecimiento, de hecho, escribirlas. Es sumamente importante seguir conectados como personas. Mi mamá decía, cuelga el teléfono, cuelga el teléfono. Y yo les decía a mis hijos, deja el teléfono, ¿no? Y ahora yo les digo, oye, sal, invita a sus amigos, salgan a jugar. Eso es lo que yo quiero que ellos hagan. No, pero para todos ustedes, yo creo que este es el momento más importante de su vida porque las decisiones que tomen ahorita les van a afectar para siempre. Y esto es lo que les digo a ustedes, es lo que les digo a mis hijos. ¿Sí? Hagan como que les dieron un regalo, que de hecho ya lo tienen, ¿no? Y que tienen 18, 19, 20 años de edad y pueden despertarse y volver a vivir esta época nuevamente sin ningún antecedente, ¿no? Que despiertan mañana en la universidad, ¿no? Para que cuando se despierten mañana y sin importar la edad que tengan, se den cuenta de que tienen esta oportunidad de hallar qué es lo que les apasiona, de que les vaya súper bien en este mundo y de que puedan tratar a las personas de la forma que quieren que las traten. Esto va a ser sumamente importante. Entonces, tomen este regalo que les han dado, inviertan en sí mismos y luego inviertan en los demás. Esto es sumamente importante. Muchas gracias. Un placer. Y muchas felicidades.